esta infame intentona no desvirtúa esta realidad de la democracia venezolana. Y la misma circunstancia de cómo fue vencida violenta y rápidamente, a pesar de la fuerza incitada por la concentración de poder bélico que tuvieron en sus manos los grupos enfrentados a nuestro sistema democrático, en 2 horas ya la situación estaba definida, donde se demuestra, en primer lugar, que las Fuerzas Armadas Nacionales permanecieron fieles al gobierno nacional, a la Constitución y a la democracia. Y en segundo lugar, que realmente no había ningún respaldo, ningún apoyo para la acción insurgente. El problema de si había civiles o no, todavía es algo que no está comprobado ni está en ninguna forma definido. Pero se puede decir algo muy cierto. Este era un movimiento militar, militarista y fascista. No quería la participación de civiles. Repudiaba a los partidos políticos. Repudiaba a las organizaciones económicas. Repudiaba a las organizaciones sindicales.